En cuenta que la saturación de suelos, Gadiel, es lo que sigue provocando estos diferentes incidentes y especialmente la caída de árboles. Se siguen presentando a pesar que hoy pues no hay lluvias registradas hasta el momento. Siempre hay que estar pendientes de esta situación. Hay un nuevo incidente que se reporta en Santa Catarina, Pinula. Precisamente, como tú mencionas, las raíces se van carcomiendo por las fuertes lluvias y en esta ocasión pues tenemos estas imágenes donde este derrumbe sobre el kilómetro pues de Santa Catarina Pinula, en el conocido como el Rito, el Pajón Santa Catarina Pinula, en el área de Guatemala. Pero también tenemos estas otras imágenes de este derrumbe sobre el kilómetro 31. Así es, en el kilómetro 31 de la ruta que va hacia el Cerrito se ha registrado otro incidente. Pero ampliando un poco acerca de este árbol que ha caído en esta vivienda en Santa Catarina Pinula, ya las autoridades están ayudando a la población para poder de esta manera pues iniciar con el retiro de las ramas que pues han caído precisamente en este techo de lámina. Las personas que viven en este lugar se sorprendieron, están muy asustadas porque de repente sintieron la situación y obviamente también pues el ruido, que fue bastante escandaloso, los alertó y de esta manera pues pensaban que se iba a destruir su casa. Pues han indicado que el techo pues se encuentra así de lámina y no está muy bien asegurado también. Así que es uno de los incidentes que le tenemos que reportar, pero también el derrumbe. Ampliamos la información que tú nos dabas a conocer, Gadiel, de este derrumbe que también se registra, que es otro de los incidentes reportados esta mañana. Y de hecho es en un sector bastante cercano, estamos hablando, esto es con dirección hacia carretera El Salvador, siempre el área de Santa Catarina Pinula y el área de Fraijanes, pero ahora nos ubicamos en este kilómetro 31 de la ruta a la aldea El Cerrito, Fraijanes, Guatemala. Este derrumbe, que ya está ocasionando estragos en los alrededores, así que están pidiendo a la población, a las personas, que por favor tengan mucha paciencia y prudencia, porque la saturación de los suelos, lodo, tierra, piedras, es lo que está cayendo en este sector. Ahora nos vamos a trasladar a otro lugar, a Zacatepeques, porque aquí también hay distintos reportes de incidentes. De hecho, en total ya la Conred contabiliza 312 y ahora se suman estos que también tendrán que incrementarse en las estadísticas. Se trata de este derrumbe de muro perimetral en el sector del Jocotal San Juan Alotenango, Zacatepeques, que se da a conocer. Ya las autoridades pues han acudido a este punto para poder resguardar, para poder evitar que las personas pues vayan a observar lo que pasó, porque aún hay riesgo en este sector. Vean ustedes cómo pues se dio este muro perimetral derivado también de esa saturación de suelo. Recordemos que aunque las lluvias han disminuido, todavía el riesgo sigue, especialmente en las comunidades donde tienen algún nivel de alerta. Por favor, estar pendiente de los planes y sobre todo de las recomendaciones de las autoridades.